Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Por estar ahí cada miércoles a las 22 horas por Televisión 33. Agradezco enormemente a las instalaciones del Hotel THUE ubicado en Tames 2446 que nos permiten hacer este hermoso programa. Les cuento que hoy tenemos un invitado especial. Se trata de un cantautor de Buenos Aires que reside actualmente en Misiones Posadas y viene acá a la provincia de Buenos Aires para brindarnos una nota. Él es Gaby Galeano. Así que quédate ahí por Televisión 33 que vas a conocer todo acerca de este cantante. Con Gaby Galeano, cantautor argentino. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Dani, gracias por la invitación. No, un placer para nosotros. Bueno, primeramente quiero saber cómo arrancaste la carrera. Mi carrera arrancó de muy chico, cuando un amigo de la secundaria armó una banda de rock entre amigos. Sí. Bueno, Lucas va a estar en los pianos, con las computadoras, con los sintetizadores. Hernán en el bajo, sí. Juan en la batería, yo voy a tocar la guitarra y digo, ¿y yo? Y vos vas a cantar. ¿Pero cómo que voy a cantar? Yo no sé cantar, me gusta la música. Sí, vos vas a cantar porque sos introvertido, haces teatro. Yo hacía teatro desde muy chico, desde los 13 años. Pero no cantabas, digo. No cantaba. Sí. Y bueno, empezó así, con la propuesta de un amigo. ¿Y te animaste? Me animé porque siempre fui de animarme. Claro. Siempre cuando, si te vienen a proponer algo es por algo, tengas la edad que tengas. Totalmente. Y lo acepté y a los 16 años me subí por primera vez a un escenario y de ahí no me quise bajar más. Con muchas personas, ¿cómo fue la experiencia? Fue hermoso, éramos muy chicos, éramos adolescentes, pero vendimos nuestras propias entradas, en ese momento se pegaban carteles en las calles. Claro, sí. Fue la única publicidad que había. Había otras, pero para uno que recién empieza. Claro, para alguien que recién arranca. Recién empieza, así que con toda esa experiencia, llenísimo. Era un bar en Quilmes, una esquina, La Martina, me acuerdo que se llamaba el bar. Sí. Llenísimo de compañeros de la secundaria, de amigos de todos lados.
Así que después de esa primera vez que estaba ultra mega nervioso, sí. Y decía, ¿qué hago acá? ¿Quién me mandó a estar acá? Nervios, 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 muchos nervios. ¿Te acordás de qué canción fue? Y en ese momento hacíamos ya nuestras primeras canciones que componía Martín. Y hacíamos covers de Babasónicos. Ah, yo amo Babasónicos. Babasónicos, de Cerati. Sí. Hacíamos todo, un poco de rock nacional también. Así que hacíamos un poco de cover y un poco de las canciones que componía Martín. Todos los artistas del momento. Sí, los que nos gustaban. Dijiste... Nuestra banda preferida en ese momento era Babasónicos y Cerati. Sí. Así que estábamos enfocados en eso. Enfocados ahí. Ahí. Y ahí te diste cuenta que era lo tuyo. Y ahí me empecé a dar cuenta. Me empecé a dar cuenta. Me di cuenta, realmente me convencí de que era lo mío después de haber cantado con Sergio Denis en lo que era en su momento Soñando por Cantar, sí. Que conducía Yudica. Uh-huh. Hice un casting para Ideas del Sur. Bueno, tenés que cantar el lunes, tal tema. Bueno, ¿por qué este tema? No, está el tema. Claro. Canté, me pidieron que lo haga de vuelta y de sorpresa apareció Sergio Denis atrás y volvió, sí, a cantar conmigo. Y después, mirá, de ahí, después de ver la semejante repercusión que noté en la calle, porque, claro, canté a las 10 de la noche, un lunes, en horario prime time de la tele que, uh-huh, y en Canal 13. Dije, wow. Y eso fue mi detonante. La vida, Dios, el universo me estaba diciendo, mirá lo que generás, claro, en la gente. Y dije, es mi momento para enfocarme en mi cantante, en mis canciones como solista, y de ahí empecé a escribir mejor, a poner más foco en la música. Sí. Dije, hago esto al 100%. Ahí te pusiste 20, a componer. Ahí me puse a componer más, ya componía, pero ahí, uh-huh, senté más. Claro. Me enfoqué más. O sea que hace 10 años, sí, fue mi foco decir, es esto y nada más que esto, porque seguía haciendo un poco de teatro, un poco, hacía algún que otro curso también de modelaje, de esto, que de lo todo otro, un poco. De todo un poquito, pero dije, no, pongamos el foco en algo solo, y en algo que amo tanto como la música. ¿Te capacitaste? Y ahí ya estaba cursando mi carrera de vocal coach en la academia de Sebastián Mellino. Sí. De ahí la terminé a mis 28 y ahí es donde aparece esta oportunidad de ir a Misiones, uh-huh, con ciertos miedos, entre comillas, de ¿cómo dejar... te animaste? Contame eso. De dejar Buenos Aires y me voy a Misiones. Yo ya venía con un público importante que me seguía. Obviamente que después de aparecer en la tele se sumó más gente, más público. Pero había algo adentro, yo le llamo esa voz interior que te dice, vamos por acá. O sea, me guío, claro, mucho por esa intuición que uno tiene. ¿Viste? Como, sí, decís, me parece que es con esta persona y con esta no. Me parece que es en Misiones, en, sí, este... Y fue más un sentir propio. Y bueno, tomé esa decisión en el 2014. Eso fue en abril. Sí. Y en octubre ya estaba abriendo el show de la fiesta de la yerba mate con Carlos Baute. Wow, buenísimo. ¿Y ahí vos fue... ya tenías las propuestas de en Misiones? ¿O no. Yo fui en a cero. Buscar. Fui, yeah, en cero. Y de a poquito aparecieron las personas justas, indicadas para poder llegar a, en el 2014, yo de hacer show para 500, 700, sí, 800 personas, en ese show de Carlos Baute en la fiesta de la yerba mate hubo más de 35.000 personas. O sea, fue como, ¿qué pasó acá? Fue algo único. Y fue mi oportunidad de decir, sí, es ahora. Otra oportunidad grande que me dio la vida, decir, es ahora. Animate, es ahora. Basta de miedos, sí, basta de preocupaciones, basta de decir, uy, no. Y así fue, ese show fue. Y me imagino es que uno, ese evento te habrá abierto ese show muchas puertas. Y ese show y el del 2017 con Airbag en Misiones fueron uno de los como bisagra que decís, este fue mi gran show. Claro. El show que después de ese show te animás a más. Los shows para mí siempre me animan un poco más. ¿Te abrió más puertas? Me abrió muchísimas puertas porque... Estaba Gustavo Albornoz, uh-huh, en mi banda de ese show, que es muy amigo de Luis Cardoso, que es el ex guitarrista de Diego Torres. Sí. Y con él hicimos mi primer disco, que sale en el 2016. Sí. Después sale mi primer videoclip, que se llama Cuando es una señal, con más de 100.000 visitas en YouTube después de muy poco tiempo. ¿Cómo es tu canal de YouTube para quienes vean? Mi canal de YouTube, Gaby Galeano Oficial. Uh-huh. Facebook también, Gaby Galeano. Instagram Gaby Galeano Oficial. En Spotify también, hoy recién antes de venir acá a la entrevista, superamos más de los 1.000
oyentes mensuales, mira, gente que te escucha por mes, que es una estadística muy buena que te pasa Spotify. Y bueno, la verdad que muy feliz y en plena etapa de composición, produciendo canciones nuevas para el año que viene. Así contame, que muy feliz. ¿Quiénes te acompañan? ¿Quién es tu equipo de trabajo? En este momento me acompaña nuevamente Luis Cardoso, que es el productor de mi primer disco. También se sumó a la producción de las nuevas canciones Mariano Brown. Sí. Marian, que es el productor también de Axel. Así que bueno, se está armando de a poco un equipito lindo. Tengo músicos en Misiones, por si salen show en Misiones. Sí. Tengo músicos en Buenos Aires, por si salen show en Buenos Aires. Así que bueno, de ahí un vamos. Un poquito de todo. Mi productor de los videos, mis videoclips, es Adrián Chiste. Sí. Con él grabamos mis dos primeros videoclips. Tengo mis dos jefes de prensa, que son Roberto Quinteros, manager de Víctor Heredia, y Miriam Van Roy, que es jefa de prensa de Abel. Así que se armó un equipito muy lindo. Una familia grande, digamos. Equipo independiente, sí. Porque hasta ahora yo no tengo compañía discográfica ni manager. Viste que vos me contactaste, hablo con uno con otro. Por ahora puedo manejarlo yo. Si bien un manager es bienvenido porque ayuda muchísimo. Totalmente. Así, pero bueno, muy, muy feliz que de manera independiente llegué a donde llegué. Y bueno, de acá para adelante, siempre para adelante y en pleno crecimiento. Tengo un camino todavía increíble. Tengo un camino lleno de música, que eso es lo importante, porque sigo componiendo. De febrero del 2017 a diciembre del 2019 tengo más de 22 canciones nuevas. Sí. Que de a poquito vamos a ir produciendo. Salió hace poquito Me Enamoré, ¿no? Me Enamoré, que explotó, que lo producí, lo hicimos con un gran amigo de la vida, que es Bernie Cordero. Sí. Lo hicimos con él y explotó. Contame en quién te inspiraste para esa canción. Me enamoré, me inspiré. No podemos decir el nombre, pero bueno, me inspiré en alguien en particular. Sí. Que conocí en un momento determinado de mi vida. Uh-huh. que para eso está la vida. Algunos escriben poemas, poesías, algunos otros libros. Sí. Y a mí, con las personas que voy conociendo o con las situaciones que se me van presentando en la vida, las llevo a una. Gracias a Dios las puedo llevar a una canción y transmitir el amor desde ahí, ¿no? O sea que cada canción que tenés tiene puntualmente un sentimiento. Tiene puntual un sentimiento, una situación vivida, ¿no? Una inspiración. Claro. A veces puede ser un paisaje, a veces puede ser el mar, a veces puede ser la tierra de Misiones, a veces puede ser la ciudad de Buenos Aires, a veces puede ser la familia también, ¿por qué no? Sí. Tengo un tema compuesto para mi abuelo también, que hice hace muy poco, así que de eso se trata. Bueno, y contame también, haces música pop, ¿no? Hago música pop latina y de a poco estamos también empezando a incursionar un poco en el vallenato, en ritmos colombianos. Sí. Así que, o sea, mi base siempre fue lo romántico, lo latino, uh-huh. Pero está bien abrir la cabeza hacia otros horizontes que puedan nutrir a la música de uno, ¿no? Totalmente, con la que te sientas cómodo. Con la que uno se sienta cómodo, ¿no? Porque a veces te dice, Gaby, ¿harías tal estilo? Y hacerlo haría, pero no sé si me sentiría tan cómodo, ¿no? Claro, si te gusta. Pero eso no quiere decir que mi cabeza se cierre. Podemos de otros estilos, como ser el reggaetón, que claro, está sonando mucho últimamente a nivel mundial, agarrar cositas que nos gusten. No me gusta todo el reggaetón, pero hay ciertas cosas del reggaetón que me encantan y que sí las haría. Por ejemplo, tal canción sí haría y tal canción no, ¿entendés? Así que Totalmente. De eso se trata, de abrir la cabeza. Bueno, y contame de qué tratan tus letras de las canciones. Principalmente del amor, del ver en qué podemos ayudar al otro, uh-huh. De la familia, sobre todo eso, unión, amor, y mediante eso transmitir alegría en las canciones, paz para el que lo necesite, así que la base es eso, no hay secreto. Es algo totalmente muy lindo porque no hay secreto. Tus videoclips y la gustó? Verdad que espectaculares. Además la cantidad de visitas que tenés en YouTube. Creo que algo indica, creo que ese es un parámetro. Uno no es que anda diciendo, ay, tengo tantos seguidores o, uy, tantas visitas. Yo creo que, obviamente que hay que decirlo porque es la realidad, es la verdad, pero ese es el parámetro para decir, sigo adelante, ¿no? Estoy haciendo las cosas bien, voy por buen camino. Vamos por un buen camino, eso es lo importante. Eso son, el tema de las visitas, de los seguidores, te dan el parámetro para decir, sigamos por este camino. Es por acá. Totalmente. Buenísimo. Bueno, y nosotros nos vamos un corte chiquito y ya volvemos. Dale. Aplauso. Y volvimos nuevamente con El Arte de Vestir y con Gaby Galeano.
Y ahora quiero saber algo que estuve pensando todo el día. Contame una experiencia linda que hayas tenido. No me diste ni tiempo para pensarlas, pero bueno, que salga... Lo que tenga la que mente, salga pero... La experiencia linda, y la tengo muy como porque fue muy bisagra, porque para mí fue el despegue de la carrera, fue cuando me dicen, vas a abrir el show de Carlos Baut. Eso no te lo esperabas. No me lo esperaba, o sea... Esperaba más el no que el sí. No, viste, porque siempre no, para la próxima fiesta y después vemos. Claro. Y en 15 días tuvimos que armar con Bernie una banda. Y en 15 días rompimos el escenario, hicimos magia, fue mágico. Así que realmente lo tengo como algo muy presente porque fue mi despegue musical. Sí. Y mi entendimiento de que seguía siendo este el camino. ¿Tenés una banda estable? Por eso, como te digo, tengo mis músicos en Misiones y tengo muchos músicos amigos en Buenos Aires, porque a veces el presupuesto que nos pase cierta persona que nos contrata, claro, no te alcanza ni siquiera para que los músicos de Buenos Aires viajen a Misiones. Totalmente. Y en viceversa, que los músicos de Buenos Aires, de Misiones viajen a Buenos Aires. Así que tengo como mis dos... Qué bueno tener armados los dos. Los dos, obviamente. Si yo tengo público en Misiones y tengo público en Buenos Aires, ¿por qué no tener dos bandas? Sí. Encima, sobre todo, más allá de, siempre digo, rodearse más allá de músicos profesionales, buenas personas. Yo valoro, siempre lo digo en todas las entrevistas. Es lo que se valora más, ¿no? Prefiero tener al lado alguien que obviamente se destaque por sus dotes musicales, pero que se destaque sobre todo más como persona, como ser humano. Obviamente, es lo que más ayuda a la energía positiva. A la energía, porque después tenés que dormir, comer, te pasás todo. Muchos momentos con los músicos y tenés que estar a gusto con esa persona que Totalmente. Está acompañándote. Y eso después se ve reflejado en el escenario. Aparte, si el músico está al lado amigos, tuyo acompañándote familia. O si está tocando nomás, ¿no? Claro, tal Así cual. Así que apunto siempre a eso. Bueno, y también contame una experiencia no tan grata que hayas tenido, pero que siempre uno rescata algo. Sí. Bueno. Tengo dos, pero que las podemos hacer en una. Y fue cuando tenía todo armado para mi primer videoclip, que iba a ser el videoclip de Decime Sí. Y después, por una cosa u otra, no se dio. Y me quedó una sensación de vacío muy grande, porque yo ya quería lanzar ese primer videoclip que iba a ir acompañado del lanzamiento del disco. Era sí. Primer videoclip y primer disco. Pero después la vida me demostró, me puso en bandeja que no era con esa persona y que era con otra, que después fue Adrián Chiste, ¿no? Así que sí. Agradezco toda la vida que haya sido Adrián y no esa otra persona. No porque sea mala o buena, sino porque a veces, por más que en ese momento te agarra una sensación de decir, ¿por qué no se dio? ¿Por qué no? No era el momento, quizás. El tiempo te lo ajusta y te lo dice, fue por esto. Totalmente. Así que de todas las experiencias sacamos un aprendizaje. Eso sí, tal cual, de todo, de todo, totalmente. Y bueno, en la vida, en el amor, en la familia, en las amistades, en todo. Contame actualmente qué estás haciendo. Actualmente estamos grabando con Luis y con Mariano mis dos nuevas canciones que queremos lanzar entre enero y marzo. No le pongo fecha porque después pasa que se demora una cosa, se demora otra, así que se viene... La primera, que es una canción que primero se iba a llamar La Celosa, después se iba a llamar Por Tu Amor y ahora se llama La Primera. Habla de una mujer que quiere ser la primera en la vida de una persona que está conociendo. Sí. Así que es una historia de amor, es una historia de amor que está comenzando. Ya tenés ahí los protagonistas, todo para hacer. Estamos en eso. Están viendo. Estamos dejando que fluya y que aparezca, no salir tan en la búsqueda, porque siempre fui muy de buscar claro. Todo el tiempo. Yo creo, quiero soltar un poquito y que las cosas se den más naturalmente. No quiere decir que no accione sobre la búsqueda, pero sí que se dé de manera más natural. Así que se viene la primera y después de la primera se viene Lo Que Quiero. Así que se vienen esas dos nuevas canciones que van a ser lanzadas primero en Spotify y después en marzo saldrá el videoclip con los protagonistas. Uy, las esperan mucho, seguro el club de fans. Uy, y ya está. Hace un año que los tengo sin una nueva canción,
Así que muy pronto se viene la primera y luego Lo que quiero. Sí. Y en marzo el estreno de la primera en YouTube y obviamente los lanzamientos en los distintos canales de música, ¿no? Me encanta, es agenda llena que ya llena. Tenés, ¿no? Llena de música sobre Proyectando todo. Proyectando para el futuro. Sí. ¿Cómo te ves en el año 2020? Viajando mucho, tengo muchas ganas de viajar. ¿Sí? Tengo muchas ganas de que mi música se empiece a conocer en otros países. Así que de a poquito voy viéndose esas oportunidades que se empiezan a aparecer en otros países. Así que 2020 a expandir un poco más lo que es Gaby Galeano. ¿Tenés algún sueño determinado que quieras cumplir? Que todos mis días sean ensayar, grabar, componer y seguir expandiendo la música. O sea que el gran sueño mío es poder estar al 100% con la música, como te digo, en escenarios, en distintos países, seguir componiendo y seguir transmitiendo este mensaje que, como me preguntaste, de amor, de paz, de alegría y de poder en qué podemos aportar a este mundo. ¿Cómo podemos hacerlo un poquito mejor, no? Desde nosotros. Y la verdad que transmitís algo muy lindo porque como está toda la situación en todo el mundo, es muy importante. Obviamente, y bueno, vale mucho. Traer un poquito de paz y de amor entre tantas guerras, tantos conflictos, tantas diferencias sociales. Tal cual. Tantas grietas, como se usa tanto la palabra grieta. Hoy en día. Poner en el medio un poquito de amor genuino y sincero. No hay secretos. Siento Totalmente. Amor, canto con amor. Bueno, te voy a pedir que es un consejo frente a cámara a esos artistas que recién están arrancando. Bueno. Y que, bueno, que quizás no se animan a lo que vos te animaste, a salir en busca de tus sueños. Bueno, ¿a cuál? ¿Acá? A la que quieras. Muy bien. Mi humilde consejo para los que recién están arrancando o para los que están en carrera y que todavía no se pueden decidir es que si realmente tenés la música en tu corazón, le seas fiel a tu arte, a lo que vos realmente sentís, que no tengas miedos y que le pongas todo el amor del mundo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tenerte acá en el Living del Arte de Vestir. A vos por la invitación. No, a vos. A vos por la invitación, en serio. Gracias. No. Y bueno, nosotros nos quedamos con el arte de vestir. Y llegamos al final de este hermoso programa por la pantalla de Televisión 33. Espero les haya gustado la entrevista con el cantautor Gabriel Galeano. Lo vas a poder ver este miércoles a las 22 horas por la pantalla de Televisión 33. Y si te perdiste algún programa, puedes ir al canal de YouTube Televisión 33, enganchate y vas a poder revivir cada uno de nuestros programas. Te invito a que nos sigas a nuestra página de Instagram, que es El Arte de Vestir OK, Televisión Oficial, y el mío es Daniela Fontana OK. Así que los veo el próximo miércoles por la misma hora.